Thank you.
pequeñas palabras. Estoy reconociendo un amor de trabajo sobre sí mismo y de trabajo con la comunidad. Algo que quiero decirle a Gilberto es que en el trabajo se va a terminar. Estos grados son una estructura que enfrentó al mundo del maestro Serrano. Se acaban de ver. Pero las experiencias no se acaban. Hay mucho, mucho más. Simplemente eso le da una autoridad y una libertad para seguir cumpliendo con su trabajo y su misión. Entonces, les presento. Personas incluso que vienen del extranjero. Sean ustedes bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Y a mi familia. Como decía el venerable maestro Rojo, antropólogo, psicólogo, terapeuta, astrólogo, tenemos 51 años de estar trabajando por acá. Y él fue el que nos trajo la luz. En estos menesteres del conocimiento y del alma del hombre. Quiero decirles de una manera simbólica, pero también de una manera que es poco real. Decirles mi trayectoria que ha sido
un poco fuertecita, difícil. Pero quiero compararla con un cuento. El cuento del árbol del cerezo con un caracol de huerta y unos gorriones. Terminaba la primavera en Europa y ya casi nada había en los árboles. Ya habían terminado su producción, ya se había cosechado. En los campos ya no había trigo. Así que estaba terminando el ciclo de producción. Y nuestro árbol del cerezo estaba aquí. Pero no tenía hojas, solo ramas. Menos tenía frutos, pero en la patita del árbol, allí veíamos a un caracol cargando su caparazón producto de su cuerpo. Allí estaba, mirando siempre hacia arriba, miraba el cielo, miraba las nubes, pero miraba también las puntas de las ramas que no tenían ningún producto. Y aquí, al pie de ese cerezo, se propuso llegar a la punta de ese árbol. Entonces, empezó a caminar a milímetro tras milímetro, despacito, despacito. Y cuando se cansaba, se metía en su concha, descansaba y dormía. Pero resulta de que alrededor, en un roble, allí había dos gorriones, una pareja de gorriones, y desde arriba se fijaron en el caracol y se platican: oye, mira, mira eso, ese está loco, mira, que querer subir en este tiempo a la punta del cerezo cuando que no tiene frutos, ¿a qué sube? Y así estuvieron platicando estos gorriones. Y uno de ellos no se aguantó y tendió el vuelo y fue hasta donde estaba el caracol. Y le dice: caracol querido, hermano, ¿qué haces? ¿No ves que allá arriba no hay fruto? ¿No ves que ahorita todo está en calma? No sabemos, mira, tantos animales que hay alrededor y no se dan idea qué es lo que estás haciendo. El caracol estaba muy atento a subir por la corteza del árbol. Pero en un momento dado le contestó. Le dijo: ustedes tienen razón. Es cierto que allá arriba, en el árbol, no hay cerezos. No es su tiempo. Pero ustedes deben saber que yo también, en este momento, estoy aquí abajo. Y voy a empezar a subir paso a paso, paso a paso. Y voy a durar meses para llegar a la punta del árbol. Los mismos meses que va a ocupar el árbol para volver a producir cerezas. Así que yo pienso que voy a estar a tiempo allá. Entonces,
Entonces, resulta de que efectivamente pasó el tiempo y el caracol estaba subiendo. Cuando el cerezo ya tuvo frutos a realidad, fue exactamente el tiempo que duró el caracol para llegar. Y dijo, estamos hablando al tiempo que ustedes están ahí, yo también estoy aquí. Esa es mi referencia, porque yo también duré 51 años de duro trabajo, de estudio, de práctica, de enseñar con todas las disciplinas. Y ahora yo soy el caracol. Estoy recibiendo el premio. Simboliza precisamente al Satán. Pero resulta de que el cerezo le quiso agradecer al caracol de ese esfuerzo y le dijo: caracolito, te voy a dedicar unas palabras. Ah, qué bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice el cerezo: estas palabras son para agradecer tu esfuerzo. Y le dice: para ti, mi sabia loca, para ti, mis dulces granos, para ti, mis tiernos ojos, todo yo para tu boca, todo yo para tus manos, todo yo para tus ojos. Por agradecimiento. Entonces, de esa manera, yo le agradezco a mi venerable maestro rojo, mi maestra Arias, que siempre ha estado con nosotros y que ahora se culmina en mi persona con este gracias. Muy agradecido a todos. Gracias. Gracias. Mérito. Así. Así. No, así.
Pues finaliza. Hasta que alcance la iluminación que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones pueda alcanzar el estado de un Buda para que el beneficio de todos para el beneficio de todos los seres, que todos los seres puedan lograr la felicidad y las causas de la felicidad, que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas del sufrimiento.
que todos los seres nunca estén separados del gran gozo y estar libre de sufrimiento, que todos los seres moren en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, para que todos alcancen la iluminación. De Clemente Benedicte y Nichum Dansen Rinpoche. Vamos a este ceremonial de la vela, la meditación y la intención. Thank you.
De veras que es una felicidad estar con ustedes.
ustedes son parte de la luz, la luz que siempre ha abrigado este salón de estudios. Espero que sigamos así, ustedes y yo, estudiando, trabajando y haciendo lo necesario para crecer un poquito. De veras, para todos, todos y cada uno, mi agradecimiento y al maestro Rojo, claro, gracias. Gracias.